Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. La Secretaría Nacional de la Juventud del PLC invita a su estructura juvenil a celebrar el 116 aniversario de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya Acevedo y el Día de la Juventud Liberal, llevándose a cabo en las instalaciones de la sede central 380 a partir de las 9 de la mañana, donde habrá formación y capacitación a los jóvenes del por qué soy liberal. Vestir camisa roja. Posteriormente, los jóvenes liberales se trasladarán a la estatua de Ramón Montoya para hacer una ofrenda floral. Invita la Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. La Secretaría Nacional de la Juventud del PLC invita a su estructura juvenil a celebrar el 116 aniversario de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya Acevedo y el Día de la Juventud Liberal, llevándose a cabo en las instalaciones de la sede central 380 a partir de las 9 de la mañana, donde habrá formación y capacitación a los jóvenes del por qué soy liberal. Vestir camisa roja. Posteriormente, los jóvenes liberales se trasladarán a la estatua de Ramón Montoya para hacer una ofrenda floral. Invita la Secretaría Nacional de la Juventud. Estás en sintonía con PLCTV, el canal.
Muy buenos días, estimados correligionarios. Aquí estamos hoy con Ronald, su servidor, Topo desde la cabina y Juan Ramón, precisamente desde el centro de cómputo, transmitiendo para todos aquellos correligionarios que nos ven, que nos escuchan en todo el territorio nacional y más allá del territorio nacional, en el extranjero, en España, en los Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras, en donde ansiadamente le llega el mensaje de esperanza del Partido Liberal Constitucionalista. Y desde allí pueden, por vía virtual, llamarnos, escribirnos, siempre a esta cabina donde nosotros daremos lectura a los diversos planteamientos que con altura tengan a bien realizar ante toda la teleaudiencia. Sí, Ronald, hoy precisamente tenemos y estamos con una actividad que dentro de algunas horas llevaremos a cabo. ¿De qué se trata esta actividad, Ronald? Bueno, esta actividad estamos a punto de realizar con la juventud. Vamos a darle una charla específica sobre todo el acontecer de la honorabilidad que tiene a ver Ramón, en este caso Ramón Francisco Montoya Acevedo, en este caso Montoyita, conocido como Montoyita, el hombre de la cantimplora. El hombre de la cantimplora, y que aquí se va a concentrar la juventud y de aquí van a salir para la... Bueno, como aquí todo es de una manera independiente, de una manera autónoma, los jóvenes decidirán en su momento qué hacer, qué realizar. Pero el proceso de capacitación es lo primero, es lo primario, para que sepan por qué es que son liberales, porque es que nosotros nos sentimos liberales. Cada uno de los allí presentes se llevarán ese mensaje, porque son liberales. No es el hecho porque mis abuelos, porque mi padre, porque no existe una tríada, una filosofía liberal que es la cual nosotros debemos de estar creyendo y tenemos que tener presente, porque viene desde José Santos Zelaya y es de mucho más allá. Son 130 años de existencia, que no es fácil para algún partido político, para una filosofía, una ideología como es la nuestra. Y el día de mañana, con todos estos jóvenes, estarán empapándose de corazón para conocer lo que es en realidad esta ideología liberal. Muchos de ellos son jóvenes que ya han sabido que participan en política, porque la forma cívica, cómo cambiar las cosas, es la forma que definitivamente que el Partido Liberal Constitucionalista abraza: hacer cambios sin violencia, con la razón, la justicia, la libertad y la igualdad. Asimismo, estos jóvenes van a ir al monumento de Ramón Francisco Montoya Acevedo. Recuerden ustedes, si alguno han pasado por Carretera Sur, pueden observar dónde está Montoyita señalando con el dedo hacia el lado del el lago. Y vamos a leer un poco acerca de la vida de este joven que falleció a los 14 años de edad, cuando salió de su trinchera alentando a sus amigos y compañeros de armas a integrarse a la carga final contra el enemigo en la batalla de Namasigüe, ocurrida entre el 17 y el 23 de marzo de 1907. Honrado héroe nacional de Nicaragua. Nacido en León en 1893 en Nicaragua, y falleció en 1907 el 22 de marzo. Se desconoce dónde esté enterrado Montoyita, pero esta estatua fue inaugurada el 1 de enero de 1909 por el doctor José Dolores Gámez, ilustre liberal, ministro de Gobernación en esa época, en memoria del niño de 14 años. E incluso la Escuela de Infantería del Ejército Nacional lleva el nombre de Ramón Montoya Acevedo. Actualmente eso existe, entiendo yo. Actualmente. A ver, explíquenos un poco. Aquí en, ilústrenos. El ejército tiene, ¿verdad?, una base aquí en Managua, donde la escuela, mejor dicho, la escuela de infantería, donde forman a los sargentos, y para de los sargentos a tenientes, salen graduados de teniente. La escuela de infantería se llama precisamente Ramón Francisco Montoya Acevedo. En honor a ese niño joven liberal que ofrendó su vida en defensa de la soberanía y de su patria. Asimismo, los padres de este héroe nacional se llamaban Francisco Montoya
y Francisca Acevedo. El monumento de 1945 está ubicado en el extremo sur de lo que fue la Avenida del Ejército. En ese entonces así se llamaba, ¿verdad? Avenida del Ejército, que era la que llevaba, iba y subía hasta más allá. Lógico, ahora hay muchas construcciones. Sí, dicen que esa, decía usted que esa avenida llega hasta el arbolito, al final. Al final. Pero hay una pregunta curiosa, pues, ya ¿sí? que como investigador histórico y científico te quisiera hacer, Ronald. ¿Sí? ¿Qué significa el que esté apuntando con un dedo? ¿Es hacia el cielo, hacia el horizonte? Bueno, según el que la hizo, ¿verdad? El que la construyó, mejor dicho, con esto quería indicar dónde estaba señalando, dónde estaba ubicado el enemigo. Precisamente el niño, al salir de la trinchera, dijo, allá, en aquella loma es donde están, y fue cuando recibió el disparo en el pecho, que lamentablemente pues le da la muerte. Queremos decir también un poco acerca de la estatua, para que conozcan nuestra audiencia y nuestros jóvenes, sobre todo, y los jóvenes también, la importancia que Ramón Montoya debe de tener, no solo en la vida de los liberales, en la vida de todos nosotros los nicaragüenses, y los jóvenes nicaragüenses en especial. Ofrendó su vida por la defensa de la soberanía de su patria. Dice, la estatua la enviaron a la ciudad de Granada por órdenes del general Emiliano Chamorro, al buscar congregarse con Monseñor Canuto, José Reyes y Valladares, obispo de Granada. Y Montoya no es un héroe nacional, dice, es el heroísmo nacional. No fue un soldado nicaragüense, sino el soldado nicaragüense. Es el soldado desconocido, la figura de Montoya fundida en bronce, irguiéndose amenazadora y bravia en una lección perenne de patriotismo. El brazo de Montoya señalando el camino de la victoria. Lo que usted preguntaba. Sí, así es. Parecía más bien el brazo acusador de la patria señalando a los traidores. El pueblo se veía glorificado en aquel soldado humilde y valeroso salido de la muchedumbre anónima y heroica. Y posteriormente, en 1933, durante la administración del presidente Juan Bautista Sacasa, la recuperó el señor Rafael Villavicencio, presidente del Comité del Distrito Nacional de Managua, mediante la compra al mismo señor Cuadra. Y el monumento, dice, al soldado nicaragüense, fue inaugurado el 1 de febrero de 1946 como el monumento al soldado nicaragüense. Es un conjunto escultórico que consta de una estatua esculpida en bronce del joven soldado llamado el niño héroe de Nicaragua, con su sombrero de palma, sus caites, su salveque de municiones y su chamarra enrollada en la cintura, con su cantimplora y un fusil Mauser alemán. ¿Un Mauser alemán? Esa es la pregunta que te... Mauser alemán. En la boca tenía ahorita, en los labios, que lo veía con un fusil allí, no sabía qué tipo de fusil es, pero me está ilustrando de que es un Mauser alemán. Señalando con su brazo derecho la posición del enemigo. Al pie de la alórica a la patria está sentada una dama tocada con el gorro frío, con el gorro frigio, sí, asumiendo una actitud entristecida o contemplativa. La creación de este sobrio monumento estuvo a cargo de la Fundación Pasqualini. Pasqualini, de muy renombrado italiano que estuvo en Nicaragua. Los Pasqualini. Y recuerdo que quedaba del Cementerio General como hacia el oeste. Sí. Espero pues que nos llamen para... Marmolería le llamaban, una marmolería. Marmolería. Pasqualini, ¿verdad? Pasqualini, correcto. Sí, más o menos en la dirección, pues tal vez alguno de los oyentes y los que nos escuchan pudieran ilustrarnos sobre el paradero de este señor Pasqualini, quien fue renombrado escultor y que importaba los mármoles desde Italia para hacer en aquel entonces... Exacto, y la estatua fue fundida en Italia. Ah, fue fundido en Italia. El bronce fue fundido en Italia. Y conforme el diseño de la marmolería Pasqualini,
de los italianos radicados en Nicaragua fue traída a nuestro país. Igual a Ramón Montoya, eran todos los soldados nicaragüenses de la época, descalzo, de sombrero de palma, salveque, chamarra y fusil, y el coraje y amor patrio. El coraje y el amor patrio. Era la otra pregunta que tenía, es esa precisamente, Ronald. ¿Y qué significado tiene para nuestra vida la gesta heroica de Ramón Montoya Acevedo? Un niño que amó a su patria. ¿Qué significado? Precisamente. Trasladémoslo hecho a esta época, siglo XXI en Nicaragua, un 22 de marzo, en que estamos iniciando las celebraciones de el niño mártir, de la muerte del soldado desconocido, que no es desconocido, de Ramón Montoya. Así fue conocido la estatua por mucho tiempo, el soldado desconocido, pero después se conoció quién era el niño que estaba apuntando con su dedo a donde estaba el enemigo. La estatua de su figura alertando sobre la ubicación del enemigo destaca el conjunto escultórico erigido en honor al soldado nicaragüense, al aguerrido soldado nicaragüense y patriótico. Recordemos que en la sangre nuestra, desde muchos años, mucho la sangre de Adrián Gen y Nicaragua y va el patriotismo y el defender nuestra patria, nuestro territorio en contra de cualquier injerencismo. Cualquier injerencismo, ya lo llevamos en la sangre. Y al siglo XXI, en estos momentos, se actualizan numerosas acciones injerencistas que son las que nosotros, con la gesta heroica de Ramón Montoya, evidenciamos la manera como se defiende la patria. La patria se defiende no solamente con la pluma, sino con el derecho y con las armas en la mano, si fuera necesario. Es así como plasmamos nuestra soberanía. La soberanía es inherente a cada uno de nosotros, los ciudadanos nicaragüenses que vivimos actualmente en nuestro territorio. Y nuestra madre tierra, nuestra madre patria, es algo sumamente muy sagrado. Es una de las enseñanzas, y en este programa estaremos hablando de ello. Antes, dando estos saludos de nuestros liberales que nos escuchan, y no liberales también, dice... Es listo para escuchar PLC Televisión desde León, la cuna del liberalismo, Franklin Martínez. Saludos, Franklin, es un placer tenerte nuevamente con estos saludos. Igualmente a Roberto Martínez, muy buenos días, Dios me los bendiga. Mario Moncada, bendecido día, y así sucesivamente. Hay algunos que nos escriben de toda parte del territorio nacional, jóvenes que recuerdan la épica gesta heroica de Ramón Montoya Acevedo. Saludos a Mario Moncada, por supuesto, y a Roberto Martínez, que siempre están pendientes del programa El PLC Habla con su Pueblo. Y usted también puede escribirnos a través de la cuenta la cuenta oficial del partido PLC. Esperamos, por supuesto, sus mensajes y recomendaciones, así como también algunos temas que usted quiere abordar, que sea abordado responsablemente siempre, ¿verdad? Por supuesto, con la cortesía que nos caracteriza, y con el respeto PLC, y el respeto que les debemos a nuestra audiencia y a todos nosotros. Y el partido continúa siempre con la reestructuración y la capacitación de la ley de municipios, ley 40. Esto se lleva a cabo en todos los municipios. Específicamente hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo se está llevando en la Costa Caribe. Vamos con la Costa Caribe, pero más al rato, porque yo quisiera profundizar un poco, ¿verdad? Veo que está muy bien informado, Ronald, y a nuestra audiencia le debemos de, sobre todo a los jóvenes, sí, debemos nosotros de motivarlos a que investiguen sobre esta gesta heroica de Ramón Montoya Acevedo. ¿Cómo y de qué manera un niño, 14 años, no puedo decir otra cosa, ofrendó su vida en defensa de la soberanía de su patria con un amor liberal que todos nosotros sabemos y que conocemos? Mañana los jóvenes se harán presentes y vendrán muchos Montoyas Acevedo al acto que mañana realizaremos en este Partido Liberal Constitucionalista PLC, en donde se dará un curso de capacitación con todos los pormenores que allí se irán y que escucharán cada uno de ellos, y cada uno de nosotros estaremos muy atentos a darles el seguimiento correspondiente. Invitamos a estos jóvenes, quiero ser reiterativo, a estar presentes desde horas muy temprano con su camisa roja, con ese heroísmo que vivimos, que sentimos, transmitido por Montoya Acevedo desde su
muerte, su inmolación de que fue objeto, sin desprendimiento de ninguna especie, ofrendando su vida por ustedes, por nosotros, por su patria, por todo aquello que verdaderamente le interesaba y vivía, con su fusil Mauser al hombro. Allí está Montoyita, su cantimplora, está su salveque y su sandalia. No tenían botas de marines especiales o de soldados especiales en aquel entonces, definitivamente. Era más grande el amor hacia la patria que cualquier uniforme que le pudieran prestar o le pudieran dar. Estaba envuelto en la bandera azul y blanco, la bandera que nos cobija a todos, porque es la bandera que tenemos que defender ante el injerencismo invasor que ha sido característico de una enfermedad genética hasta cierto punto en nuestra nación. Desde que logramos nuestra independencia, en aquellos conflictos que nosotros hemos tenido históricamente y que a veces pretendemos olvidar, pero están allí presentes, desde la construcción del canal interoceánico por aquel empuje de Cornelio Vanderbilt, apoderándose de parte del territorio para cruzar por el río San Juan, el lago de Nicaragua, el istmo de Río allá en San Jorge, y agarrar la carretera hasta San Juan del Sur en diligencia y tomar los buques que los llevaban a California a explotar las minas de oro que allí se estaban dando en todo el estado de California. Eso fue parte, y tan grande el egoísmo de algunos malos hombres de nuestra patria. En toda época existen, hoy hay malos hombres y siempre existirán, y los podemos ver a cada lado por encima del hombro alzando nuestra cabeza o poniendo nuestra mirada fija. Malos hombres, malos patriotas que existen, están allí y quieren vender la patria. Es algo que Montoya Acevedo no permitió, la defendió con su vida y con un disparo certero en el pecho que acabó con él, pero no acabó con su gesta heroica. La gesta heroica nos llega hasta nosotros, la sentimos en cada uno de los liberales, los no liberales, los ciudadanos nicaragüenses. Esa gesta heroica de Montoya Acevedo está presente hoy por hoy para gloria de toda nuestra juventud, ya que nuestra juventud es presencia, es presente, no solamente es futuro. Eso quedó para otras organizaciones. Nuestra juventud aquí es presente, es beligerante, participa. Nuestros concejales son jóvenes. Aquí los hemos presentado y no los voy a mencionar porque es larga la lista de estos concejales jóvenes que participan en la política y también diputados jóvenes que están allí en el plenario de la Asamblea Legislativa dando la cara por el Partido Liberal Constitucionalista, por el liberalismo, como la tienen que dar desde tiempos de Celaya, desde tiempos de la batalla de Namasigüe, en donde perdió la vida Montoya Acevedo. No podemos nosotros permitir que nuestra soberanía sea manoseada. Es algo que nosotros debemos de saber defender, ni tampoco buscar soluciones a nuestros conflictos internos, mucho más allá de nuestra frontera. Hoy por hoy están las soluciones aquí, en nuestras casas, en nuestros hogares, entre nuestra familia, en nuestra comunidad, con nuestros comunitarios, en nuestros municipios, y las soluciones las tenemos que hallar. Si somos incapaces, definitivamente habrán siempre estos malos hijos, quiero ser enfático en eso, que nunca fallarán. Y así algunos, así como trajeron a William Walker en esa época, seguirán trayendo invasores extranjeros, doctrinas exóticas extrañas, pero que no abonan en lo más mínimo a la solución de nuestros problemas, que de una manera pacífica podemos nosotros resolver sin problemas del todo. Así es, el 1 de enero de 1909, el doctor José Dolores Gámez, ministro de Gobernación de ese entonces. Repetime la fecha, 1909. En ese entonces, de enero. El doctor José Dolores Gámez. Por cierto, está enterrado en el cementerio de San Pedro. Está la tumba de Celaya, de este lado, y como a la derecha, unos 20 metros de distancia, está la tumba de José Dolores Gámez. En el sector del edificio del INS. Enfrente del edificio del sector del famoso edificio cristal del Seguro Social, ahí está el cementerio de San Pedro, y ya está la tumba de José Santos Celaya, de su familia, y está también la de José Dolores Gámez. José Dolores Gámez, ministro de Gobernación en ese entonces. Así es. Que inauguró en el Parque Central de la ciudad de Managua el monumento erigido en memoria del niño soldado Ramón Montoya, héroe nicaragüense,
de 14 años, que falleció en la batalla de Namasigua defendiendo los colores azul y blanco de nuestra patria. Colores sumamente importantes para nuestras vidas, para nuestro quehacer cotidiano. Ese color azul y blanco y ese escudo con los 5 volcanes y el gorro frigio en el centro, algo muy sagrado, que nos enseñaron en nuestras escuelitas desde los preescolares y lo vivimos viviendo, y a veces observamos nuestros colores y nuestra bandera y de una manera indiferente permitimos que otros la insulten, la manoseen, definitivamente algo que debemos de llevar muy profundo en el corazón de nuestras vidas y de nuestra familia para poder defenderla en el momento que sea precisa, defenderla ante cualquier tipo de agresión. Nuestra bandera azul y blanco es muy sagrado e inherente. Hay que continuar, don Jorge, creando el patriotismo desde los niños, desde las escuelas, desde las casas, inculcando el patriotismo de defender esto que hizo Montoyita y que muchos héroes nacionales también lo han hecho, defender la patria y rendirle el homenaje que se merece desde nuestras escuelas, desde nuestras instituciones del Estado, rendirle honor a la bandera nacional. Así es, y quisiera hacer incluso un recordatorio de que también años anteriores en la batalla de San Jacinto también se dieron una serie de acontecimientos que fueron sumamente importantes en la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía, cuando el invasor William Walker con Byron Cole llegaron y que se irían a extender el territorio propio para ellos, no solamente anexarse a Nicaragua, sino extenderlo todo al mismo centroamericano. Y cuando Benjamín Zeledón lo atacaron y defendió también la soberanía desde el Coyotepe, fue un hecho histórico ese que se ha venido sucediendo en nuestras vidas. Todo esto fue producto de malas acciones. Da pena decirlo, pero son malos hijos que en determinado instante de nuestra historia quisieron hacer algo en beneficio propio, no pensando en el país, no pensando en la nación, en este caso en la nación nicaragüense. Nosotros los liberales, el Partido Liberal Constitucionalista, queremos inculcarle, Ronald, claro, ese amor a la patria, ese patriotismo, ese civismo que debemos de enarbolar, abrazados todos juntos alrededor de esa bandera azul y blanco, sin menoscabo de que nadie nos venga a querer poner una bota del tipo que sea sobre ella, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre el impulso que debemos de llevar a cabo como país, como nación, para salir adelante. Somos pobres, lo sabemos, lo conocemos, para nadie es un secreto, lo decimos sin vergüenza de ningún tipo, de ninguna especie. Sin embargo, somos gente, personas trabajadoras y con mucho orgullo familiar. Y así vamos trabajando dentro del Partido Liberal Constitucionalista, y mañana daremos evidencia con toda esta reunión de estos jóvenes de lo que podemos hacer por Nicaragua. Dice el diputado Harold Antonio Salazar Girón. Ah, Chontales, viva Chontales. Dice, buenos días, mañana nos vemos en la celebración de Montoyita. La juventud fue, será y siempre será el futuro de nuestro Partido Liberal Constitucionalista, dice. Es un diputado muy valiosa. Saludos, diputado. Mario Moca dice, excelente reseña histórica de lo que están hablando, dice. Aquí los saludos. Ernesto, viva el PLC, y muchos como Gel Reyes también dice, viva el Partido Liberal Constitucionalista, saludos desde Sébaco, siempre nos está viendo. Desde Sébaco, el concejal Reyes, sí, nos está viendo desde allí, y siempre nos saluda. Saludos, concejal, nuestro respeto, sabemos que está muy ocupado trabajando, igual que todos nuestros concejales en el Consejo Municipal de cada uno de sus municipios, pero pueden tomar un minutito, dos minutitos de su tiempo para escribir a nuestro programa, para hacer una llamada telefónica y expresar su opinión sobre las dificultades y los problemas que en cada uno de sus municipios se está viviendo. ¿Y qué está haciendo el PLC y qué realizan nuestros concejales en el seno de cada una de estas reuniones?
en el desarrollo de su municipio, desarrollo social, económico, y por qué no, hasta político también lo realizan, pero una forma armónica y solidaria entre todos aquellos que verdaderamente quieren que un municipio salga a flote. Iguales dificultades o peores dificultades puede tener uno del norte, del este o del oeste, pero al fin y al cabo todos somos nicaragüenses. La juventud, los relevos generacionales del futuro, dice H.C. Ernesto. Bueno, y le agradecemos a todos los que nos están escribiendo a través de la cuenta. Gracias, del Ernesto, el liberal el constitucionalista. Y estamos también esperando alguna llamada pendiente que tenemos con Ernesto Hernández, corresponsal de Bluefield, a ver qué información nos tiene ahora Ernesto, cuando se anda informando por todo ese sector de la costa Caribe, sabiendo cómo está trabajando los concejales en cada uno de los municipios para avanzar en la construcción y el fortalecimiento del Partido Liberal. Así es, y para ampliar un poco más, Ernesto es un corresponsal del PLC, de este programa, de esta institución del Partido Liberal Constitucionalista en la Región Autónoma del Caribe Sur, y son todos aquellos municipios que están en la costa Caribe Sur los que efectivamente deben de tratar de llevarle las actividades que están realizando hacia Ernesto para que las evacúen hacia acá, o bien lo pueden hacer llamando directamente dependiendo el tiempo que ustedes tengan disponible. Lo he venido repitiendo, de 10 a 11 o más allá, incluso nosotros podemos extender el programa a petición y solicitud de ustedes, y si lo desean hacer en horas de la tarde pueden hacer esa llamada, pueden enviar hacia nuestro WhatsApp que está ahí la información precisa de las actividades que están realizando, las fotos, videos, pláticas, conversaciones, escuchando a todos aquellos pobladores en las diferentes comunidades, como el Tortuguero, que están allí con suma dificultad, porque todos tienen dificultades, quiero ser enfático, quiero repetir eso, sí, y tienen que escuchar a estas comunidades, a estas comarcas, a estas caseríos, a estas cañadas, para saber cómo pueden ustedes resolver esta problemática que viven estas comarcas, estas cañadas. Sabemos que algunos lugares no tienen todavía luz, otros no tienen agua potable y toman a veces agua hasta de los charcos. Algo que debemos desconocer y de saber para que en nuestros consejos municipales de cada uno de estos municipios se lleven la preocupación y se dispongan a hacer la gestión correspondiente de una manera armónica y solidaria a donde sea necesario para poder resolver la problemática, vuelvo a insistir sobre ello, de estos municipios. Hacemos un corte comercial y ya regresamos enseguida con más información de Bluefield y también sobre las actividades del Partido Liberal Constitucionalista. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. La Secretaría Nacional de la Juventud del PLC invita a su estructura juvenil a celebrar el 116 aniversario de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya Acevedo y el Día de la Juventud Liberal, llevándose a cabo en las instalaciones de la sede central 380 a partir de las 9 de la mañana, donde habrá formación y capacitación a los jóvenes del por qué soy liberal. Vestir camisa roja. Posteriormente, los jóvenes liberales se trasladarán a la estatua de Ramón Montoya para hacer una ofrenda floral. Invita la Secretaría Nacional de la Juventud. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales.
PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. ¿Qué es ser liberal? A liberal se le identifica con una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo, y a todo aquello que niegue la existencia humana y su desarrollo. 130 años de la Revolución Liberal. La Secretaría Nacional de la Juventud del PLC invita a su estructura juvenil a celebrar el 116 aniversario de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya Acevedo y el Día de la Juventud Liberal, llevándose a cabo en las instalaciones de la sede central 380 a partir de las 9 de la mañana, donde habrá formación y capacitación a los jóvenes del por qué soy liberal. Vestir camisa roja. Posteriormente, los jóvenes liberales se trasladarán a la estatua de Ramón Montoya para hacer una ofrenda floral. Invita la Secretaría Nacional de la Juventud. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Seguimos adelante con nuestro programa El PLC Habla con su Pueblo. Así hablamos con todos nuestros correligionarios, con todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Y queremos seguir tocando un tema que durante días hemos estado impulsando, como son las elecciones regionales en la Costa Caribe. Queremos hablar así del norte, de una manera especial, y las circunscripciones que definitivamente entrarán en un proceso de contienda electoral con un ánimo cívico en defensa de su etnia, en defensa de su territorio, en defensa de su región. Eso es algo que estas etnias deben de estar trabajando en estas 15 circunscripciones. Son 15 circunscripciones igual que en el Caribe Sur, las cuales 8 de ellas serán presididas por mujeres. Quiero repetir este número que es muy importante, ya que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. La ley dice que 8 de las circunscripciones del Caribe Norte deben ser presididas, la número 1 deben ser presididas por mujeres y 7 por hombres. 8 más 7 nos van a dar el número de circunscripciones que entrarán en esta contienda electoral, que son 15. Por ejemplo, en Río Coco tenemos la 1, la 2 y la 3. Río Coco arriba, Río Coco abajo y Río Coco, el llano de Río Coco. Para todos los que conocemos el territorio de la Costa Caribe Norte, sabemos lo que es el Río Coco, sabemos lo que es ese lugar y la migración que vive y siendo objeto cruzando el río Coco hacia el territorio hondureño. Igualmente el territorio hondureño, muchas de nuestras etnias que se van a trabajar, principalmente miskitas y mayanas, hacia el territorio hondureño, regresan a sus puntos, municipios natales, en donde ellos nacieron y dejaron, llamémoslo así, su ombligo enterrado, ya que el amor a su madre patria es sumamente intenso. El amor a su territorio, a su naturaleza, a sus recursos, es profundo. Después tenemos la circunscripción 4. Esta corresponde a Yulu, Tabapri, Cucalaya.
Las 5 son los litorales norte y sur. La 6, muy importante porque es bien populosa, Puerto Cabeza, en donde Bilwi, llamado así, sector 1, y Bilwi sector 2 con el llano norte. Y luego Bilwi sector 3, que es otra parte de Puerto Cabeza. Esas son las 6, la 7 y la 8 circunscripción. La novena le corresponde a Ciuna con el sector 1. La 10 en Ciuna con el sector 2. La 11 Ciuna con el sector 3. 12 Ciuna con el sector 4. Ciuna, como ven, tiene 1, 2, 3, 4 sectores. Y esos sectores todos entrarán dentro del proceso de contienda electoral para escoger sus autoridades, sus gobiernos regionales. El 13 corresponde a Rosita Urbana. Rosita Urbano es un territorio bastante extenso, sumamente rico en minerales, oro en manera especial, también con piedra caliza, sus bosques son preciosos. El 14, Rosita Rural, con Prinza Polca y la carretera del Empalme. Y el 15, que es la última, corresponde a Bonanza. Recuerden que de estas 15, desde la 1 a la 15, hay 8 que serán presididas por mujeres. Repito nuevamente, de la 1 a la 15, 8 tienen que ser presididas por mujeres. Dentro de los procesos que el Partido Liberal Constitucionalista lleva a cabo de manera independiente y autónoma, escogerán dónde serán sus candidatos. Sí, pero tienen que respetar la ley. La ley dice claramente que en 8 de ellas tienen que ser encabezadas por mujeres y 7 por varones. Si no, pasará, sucederá lo que de las elecciones municipales, donde se puso un hombre, donde tenía que ir una mujer, y después de oficio el Consejo Supremo Electoral realiza los cambios pertinentes de acuerdo a la ley misma. Y no nos asustemos, porque no es el partido quien realiza eso, sino es el mismo Consejo, porque la ley así lo expresa. Y se dice, más aún, en las circunscripciones 1, 7, 13 y 14, 1, 7, 13 y 14, el primer candidato o candidata con su respectivo suplente deberá ser misquito, criol, sumo y mestizo respectivamente, 1, 7, 13 y 14. Lo dice la ley. Allí no pueden en la 1 poner tal vez a un sumo o a un mestizo, cuando la ley dice deberá ser misquito. Y si no, o se descubre porque su cédula lo va a expresar de esa manera, puede ser sujeto de impugnación. Y al ser sujeto de impugnación, va a ser sujeto de inhibición, ya que no tiene nada que hacer en esa circunscripción. Un ejemplo más claro, no puede alguien del Pacífico, por así decirlo, por eso existe ese conflicto entre los colonos y las etnias, alguien del Pacífico, como su servidor, ir a las elecciones regionales e inscribirse en una circunscripción, cuando la ley es sumamente clara y determinante en ella. Aquí lo dice, que los crioles tienen que ir en la circunscripción 7. Lo dice la ley, no es lo que a mí me parezca, no es lo que a ti te guste, Ronald, o lo que quiera decir el PLC, es la ley. Y así lo explica y lo expresa de manera bien clara. Y con eso yo no quiero ni pretendo llegar mucho más adelante en otro tipo de explicaciones, cuando esta fase, esta parte que estamos expresando en este momento del programa, es determinante para que las elecciones de los consejos regionales vayan por un camino cívico, un camino correcto, y no sean objeto de impugnaciones o descalificaciones porque no cumplieron con la ley. La ley, la constitución política, la ley electoral, la ley 331, es
bien clarísima en todo eso. Y la participación de los miskitos, crioles, sumos y mestizos, en este caso de la región autónoma del Caribe Norte, está más que clara. Aquí no podemos alegar desconocimiento de la ley. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo no? Sí, aquí está, artículo 134, y hablando de la región autónoma del Caribe Norte, bien claro cuáles son en el Caribe Sur, cuáles son en el Caribe Norte, y la ley es la ley. Una ley de rango constitucional que es de ineludible cumplimiento para todos aquellos que van a participar en este proceso electoral y no pueden realizar los cambios como de género, por ejemplo, poniendo un hombre donde tiene que ir una mujer, porque efectivamente eso será cambiado, anulado de oficio por el Consejo Supremo Electoral una vez electo. Y más aún, la alternabilidad es algo que se debe cumplir. Si lleva de candidato un propietario o mujer, pues el suplente tiene que ser hombre, no van a poner una mujer. Y no vayan a poner, es que mi hermano va de número uno, mi primo va de suplente, mi prima va de número dos, de tres, o mi tía, o mi madre. Esa es otra barbaridad jurídica que no deben de cometer, porque caemos en algo que se llama nepotismo. Escuchemos bien lo que dice la ley. La ley, quiero ser repetitivo, es bien clara en ese sentido, para que después no aparezcamos con procesos de inhibiciones culpabilizando a quien no la tiene de estos errores que cometemos nosotros en los territorios, en este caso en las circunscripciones, ya sea en las regiones, ya en la norte o en la sur. Así es el artículo 134 de la ley. 134 de la ley de cabo a rabo lo hemos leído. Primer candidato debe ser originario de la zona. De la zona. Estrictamente apegado a la ley. De la ley. En el artículo 134 que acaba de mencionar usted. Dice, Río Coco arriba de la circunscripción 1, tiene que ser un miskito. No me vaya para hacer a alguien o a querer poner un hondureño. Sí. Totalmente ridículo, pues, si no se va a levantar nuevamente en vida Montoyita a decir, bueno, ¿qué es esta barbaridad? Entonces tiene que ser un miskito de Río Coco arriba en la cédula, allí está en su anverso, en su reverso. ¿De dónde es originario? Ahí dice domicilio, tal parte. ¿Dónde nació? Tal parte. Por lo tanto, no va a decir Jorge Iría que nació en Managua. No, es que yo nací en Río Coco arriba. ¿A quién quiero engañar? A veces no, nos la damos de vivito. Y no, solo para conocimiento general, la RAAN dice que mide 60.000 kilómetros cuadrados. Imagínese qué clase de tensión. Y la RAAS, 27.000 kilómetros cuadrados. Las dos juntas más grandes que El Salvador. Grandes extensiones donde se va a llevar a cabo estas elecciones. 72% mestizos y un 6.22% son criollos. Sí. Importante es esta gran masa territorial que tenemos ahí. Y en la circunscripción 14, el candidato es un mestizo. Con esa cantidad de pobladores de esa circunscripción, definitivamente pues va a salir electo el que pongan de una manera abrumadora. Y yo voy a felicitar desde ya a la circunscripción 14 cuando elijan a su candidato o candidata, no sé si será hombre o mujer, pero lo tienen que analizar muy bien por lo que dice la ley, de origen mestizo. Igualmente dice que en la 7 tiene que ser un criol. No vamos a inventar la abuelada, la ley está clara, todos sabemos leer y escribir, y por lo tanto la 7, que es Puerto Cabeza, Bilwi, sector 2, Llano Norte, fíjense, vuelvo a repetirlo, 7, Puerto Cabeza, Bilwi, sector 2, Llano Norte, ese es la 7, tiene que ser un criol, o una criol, perdón, dependiendo del género. Todavía no estamos hablando del género, pero la correlación de las 15 tiene que ser 8 mujeres y 7 varones. Nadie va a querer ponerlo al revés, 8 varones y 7 mujeres. Definitivamente el Consejo Supremo Electoral, clic, va a eliminar a uno de ellos y lo va a sustituir de oficio. Lo que significa la frase de oficio. Más saludos en la cuenta oficial. Dice
Saludos de mi papá Rafael Zenón. Opa. Viva el Partido Liberal Constitucionalista. Perla Marcia Vargas Solís, buenos días. Buenos días, dice, salude a todos los del PLC. Perla Marcia Vargas señala excelentes aclaraciones de cara a las próximas elecciones regionales. Nos felicita. Gracias, Perlita, por estarnos viendo. Y asimismo le agradecemos a todas las personas que anotan y nos saludan en la cuenta oficial del Partido Liberal Constitucionalista. En este su programa, el PLC habla con su pueblo, donde usted puede hacer su llamada respectiva para hacer su sugerencia de los temas de importancia que usted cree que se pueden ser tocados aquí en este su programa, claro, siempre dentro del marco del respeto y toda la información que le podemos dar nosotros desde este programa, para ustedes que nos puedan indicar cuáles son los temas de importancia para ustedes. Saludamos desde ya a todos los miembros del partido y los miembros también de otros partidos políticos que nos están viendo a través de este programa y que también envían sus saludos. Te quería, y va para nuestros televidentes de la región Caribe Norte, en Rosita. La circunscripción de Rosita, urbano, que es la 13, allí el candidato tiene que ser un sumo. No puede ser ni mestizo, ni garífuna, ni criol, tiene que ser un sumo. Si en el planteamiento o propuesta se investiga y se descubre que no lo es en su registro, pues definitivamente de oficio nulo. El Consejo Supremo Electoral lo cambiará. Y espero que me entiendan, espero que nos comprendan lo que significa un cambio de oficio, ya que es el Consejo Supremo Electoral quien decidirá a quién colocar en esa posición. Y nos podemos encontrar ante un problema que definitivamente va a ser de origen interno, pero el PLC no tiene ninguna culpa ni de ninguna especie. Tenemos una llamada de Ernesto de Bluefield, que nos quiere informar de algo que está aconteciendo en la región autónoma Caribe Sur. Adelante. Aló, buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Saludos. Buenos días, Cornelio Mario. Reportándome desde la ciudad de Bluefield, ciudad del Palo de Mayo del Rondón, a esta hora, ya que en este preciso momento estamos saliendo de una importante reunión donde se está complementando y se está terminando de finiquitar los expedientes, ya que una semana antes de que se den sesiones ordinarias dentro de la alcaldía, se hacen los perdón, ¿cómo decirle? ¿Cómo explicarle? Ya que pues tiene la cabeza bastante así. Bueno, que hacen las agendas, y entonces nos estamos asegurando como concejales municipales de que todo pues marche bien, ¿verdad? Y que los puntos de agenda vayan incluido el propósito como comisión social. En este particular estoy hablando de la comisión social para las ubicaciones, como les había mencionado anteriormente, de propiedades, parcelas de muchas familias que necesitan pues obtener ya sus documentos legales y poder ser propietarios acreditados pues con sus terrenos, para posterior pues registrarlos y poderlos pues traspasar, heredarlos, venderlos, empeñarlos o qué sé yo. Pero eso es una labor que nosotros como Comisión Social tenemos para nuestra gente y para la ciudadanía, como lo mandata nuestro partido, apoyar a la ciudadanía. Nosotros como concejales igual estamos al pie del cañón atendiendo cualquier solicitud de la ciudadanía, para posteriormente nosotros retransmitirles a la directiva de la comisión, y que pueda ser implementado pues y aprobado este próximo 31. En otra información, estamos buscando los enlaces de los diferentes municipios con los cuales vamos a trabajar. Sabemos que se nos viene un año electoral
y necesitamos tener los enlaces en cada municipio para poder facilitar, retransmitir la información, ¿verdad? En el momento que se dé la noticia. Sabemos que ahorita estamos en una reestructuración. Posterior a la reestructuración ya vamos a entrar a lo que es ya finiquitar y volver a armar lo que es el tendido electoral aquí en la región, particularmente en la región, buscar la selección de los candidatos más potables y que tengan mayor arrastre para los que compitan como concejales regionales, y posteriormente pues lo que es la campaña que vamos a tener ya casi finalizando pues este año electoral. Entonces toda esa información nosotros aquí en la región, yo como corresponsal se las voy a brindar fresquecísima a como se esté dando en el momento en cada municipio: Tortuguero, Paua, La Desembocadura, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, Pueblo Nuevo, Orinoco, San Miguel, de toda esa zona de lo que es la costa Caribe Sur. Vamos a estar buscando nosotros nuestros enlaces para que nos digan cómo va el avance paso a paso de nuestro glorioso partido. Sabemos que en este periodo electoral regional vamos a salir victoriosos. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por esa labor informativa que estás exponiendo ante todos nuestros correligionarios en todo Nicaragua y más allá de Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en donde están en la costa Caribe, en el Gran Caimán, gente laborando, gente trabajando, pero que están pendientes de este programa y de las acciones que como liberales y como concejales se está realizando en cada uno de estos municipios, ya que sus familias están aquí. Puede ser que anden pescando en alta mar, algunos de Laguna de Perla o del mismo Bluefield, pero están pendientes de escuchar aquellas sesiones en las cuales están inmersos los destinos de cada una de sus comunidades. Felicidades, Ernesto, por todo ello. Y creo de que la solución de cada uno de estos problemas de estas comunidades que mencionaste anteriormente vía Consejo Municipal y puesta en agenda es la alternativa que se ha venido cumpliendo tal y como lo demanda los postulados estratégicos del partido: buscar la solución de una manera pacífica, de una manera armónica, en una comunión permanente en todo el Consejo Municipal. Si hay problemas de propiedad, problemas de tierra, porque estas son comunitarias, es allí el foro ideal para resolverlo, de manera pacífica, con un acatamiento a lo que se decida, con una armonía entre todos, porque al final todos viven en la circunscripción que tú mencionaste anteriormente, ya sea la zona de Los Ramas, la zona de la Cruz del Río Grande o la zona del Tortuguero, Ramacay, Turguani, Ducunuc, Cane Creek, Punta Águila, Monkey Point, Wyden Cave y Punta Gorda, por decir algunos, en Rama, de la zona de Los Ramas. Son lugares que ahí nos escuchan, que no son tan populosos, pero que sí hay habitantes, hay etnia, que nosotros debemos de respetar su forma de ser, de actuar, de pensar y de decidir sobre lo que quieren para sus comunidades, y al transmitirla, empujarle las decisiones lo más conveniente para ellos, para que la etnicidad sea de manera permanente. Es algo que como gloria de partido, y así lo hizo Montoyita, a quien cariñosamente le decimos, estamos realizando en estos momentos en cada una de esas comunidades. Muy bien, por esa invitación a todas las otras comunidades del Caribe Sur, a todos estos otros municipios, como los del Tortuguero, de Cucra River y del Bluff, que estén prestos a comunicar ante tu persona todos aquellos problemas que ellos tienen y las soluciones también. Problemas estamos hasta la coronilla. Definitivamente todos los ciudadanos vivimos con problemas. Presentemos las soluciones de una manera armónica, vuelvo a repetirlo, para la gloria del Partido Liberal Constitucionalista, de una Nicaragua y de la bandera azul y blanco, que Montoyita supo defender con mucho amor y ofrendar su vida. Nosotros no estamos ofrendando nuestras vidas,
pero sí estamos siguiendo los pasos de Montoyita. Así mismo, y esperamos a toda esa juventud que va a asistir el día de mañana aquí para ir a honrar la memoria de Ramón Montoya. Siguen llegando a la cuenta oficial del Partido Liberal los saludos. Perla Marcia dice, excelente declaraciones la que está dando Don Jorge, dice, por explicando un poco acerca de la ley del artículo 134 de cara a las elecciones regionales. Ley es dura, pero es la ley. Así mismo. Briet Girón López dice, buenos días y bendiciones. ¡Viva el PLC! Bridget. Carla Johanna Palacio dice, nuestra Nicaragua es bella, la belleza de nuestro país es hermosa. Saludos. Abrazos, Carlita. Para todos ustedes, los que nos escriben a través de la cuenta, hacemos con este, finalizamos el programa, pero el día de mañana vamos a tenerle más información y también vamos a pasarle imágenes, por supuesto, de toda la actividad que la juventud va a realizar el día de mañana en homenaje a Ramón. Un día muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. La Secretaría Nacional de la Juventud del PLC invita a su estructura juvenil a celebrar el 116 aniversario de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya Acevedo y el Día de la Juventud Liberal, llevándose a cabo en las instalaciones de la sede central 380 a partir de las 9 de la mañana, donde habrá formación y capacitación a los jóvenes del por qué soy liberal. Vestir camisa roja. Posteriormente, los jóvenes liberales se trasladarán a la estatua de Ramón Montoya para hacer una ofrenda floral. Invita la Secretaría Nacional de la Juventud. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. ¿Qué es ser liberal? A liberal se le identifica con una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo y a todo aquello que niegue la existencia humana y su desarrollo. 130 años de la Revolución Liberal.
La Secretaría Nacional de la Juventud del PLC invita a su estructura juvenil a celebrar el 116 aniversario de la gesta heroica del soldado Ramón Montoya Acevedo y el Día de la Juventud Liberal, llevándose a cabo en las instalaciones de la sede central 380 a partir de las 9 de la mañana, donde habrá formación y capacitación a los jóvenes del por qué soy liberal. Vestir camisa roja. Posteriormente, los jóvenes liberales se trasladarán a la estatua de Ramón Montoya para hacer una ofrenda floral. Invita la Secretaría Nacional de la Juventud. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.